Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Edwin Rosales y el día de hoy estamos en San José del Pacífico. Acabamos de llegar a esta bonita comunidad y estamos en una de las zonas montañosas más hermosas de todo Oaxaca y de todo México. El día de hoy estamos aquí para pueblear, para oaxaquear unos momentos, un rato por estos lugares. Vamos a pasar la noche en una de estas cabañas bonitas y vamos a ver el atardecer. San José del Pacífico es una comunidad, es un pueblo que pertenece al municipio de San Mateo Río Hondo. Es una comunidad que está a 134 kilómetros aproximadamente del centro de la capital del estado. Y aquí lo que podemos ver, lo más famoso de aquí, son los hongos alucinógenos. Esta en temporada de lluvias es cuando la mayoría de turistas, de viajeros, vienen a consumirlos. Igual es muy famoso por los bonitos atardeceres que se dan en estos lugares. La Secretaría de Turismo catalogó a San José del Pacífico como uno de los mejores lugares para apreciar los atardeceres. Entonces estamos en esta comunidad y pues podemos ver que pues hay gente extranjera aquí en los comedores, pues bastante afluencia de personas. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los destinos obligados a venir aquí en todo Oaxaca. Entonces estamos en estos momentos en el pueblo como tal, estamos aquí en la carretera federal hacia Pochutla, y para llegar aquí es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es en el centro de Oaxaca tomar una Suburban que viene hacia aquí. Hay tres opciones que son Líneas Unidas, Eclipse y las otras. Aquí se las voy a dejar igual en la cajita de descripciones para que lo tomen en cuenta. El costo del pasaje es 140 pesos igual. Pues pueden venir en auto particular. Aproximadamente son 3 horas de la capital del estado de Oaxaca para llegar aquí. 134 kilómetros, entonces, como ven. Y pues bueno, ahora vamos a comer. Aquí nos recomendaron un restaurante bastante chévere, que es Restaurante Terraza Café. Entonces, pues aquí nos dicen que sirven un rico café y buenas comidas. Entonces, pues vamos a este lugar, ¿no? Y pues llegando aquí sí se siente la diferencia del clima de la capital de Oaxaca, ¿eh? Se siente un clima frío, un clima pues bastante agradable. Ahora llegó la hora de la comida, entonces pues venimos a un lugar que nos recomendaron bastante, Restaurante Terraza Café. Entonces les quiero mostrar el lugar. Es un lugar pues bastante agradable, pues bastante familiar, bastante bonito para pues estar aquí degustando los sagrados alimentos con bellas vistas, un rico café. Y pues bueno, vamos a sentarnos aquí a consumir, ¿no? Entonces, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenidos al restaurante Terraza Café. Adelante. Pues bueno amigos, ya llegamos y vamos a pedir algo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Tengo antojo de unas tostadas. Yo creo que van a ser unas tostadas. ¿Me podrías traer unas tostadas de tasajo, por favor? Claro que sí. ¿Y un café? Café de olla, tenemos cappuccino, latte, mocha, chocolate de leche, un cappuccino, por favor. Ya pedí unas tostadas y un cappuccino, entonces cuando vengan ya saben, Restaurante Terraza Café, que justamente está en la carretera federal a rumbo a Pochutla. Se va a ver rápido el Restaurante Terraza Café. Y pues bueno, les comento, aquí voy a dormir una noche en San José del Pacífico. Y pues para esto fui a unas cabañas, las cuales estaban bien chéveres y me agradaron porque está el temazcal al ladito. Aquí en San José del Pacífico hay 9 temazcales, entonces el día de mañana vamos a realizar pues una ceremonia de temazcal, un baño de vapor muy chévere. Mañana les cuento más a detalle. Y pues bueno, ahora por el momento vamos a esperar a que vengan nuestros alimentos. Aquí en San José del Pacífico me comentaban de que hay 42 comedores y 50 opciones de cabañas, entonces pues sí es muy variada. Si yo pues voy a ir a unas y se las voy a recomendar. Y bueno, ahora sí ya me llegaron mis tostadas, se ven muy ricas. Vamos a meterle candela y buen provecho, así que...
Bueno amigos, ahora es el turno de instalarnos en nuestra cabaña en la cual optamos por pasar la noche. Y para esto, pues el día de hoy voy a hospedarme en la cabaña Alma Serrana. Es una opción bastante agradable, bastante chévere, que me recomendaron. Pues aquí estoy llegando, Alma Serrana Cabañas. Y este lugar cuenta con una pizzería y con temazcal. Así que, pues igual vamos a hacer un temazcal. Entonces, pues vamos a entrar. Bueno amigos, ahora ya nos estamos instalando en nuestra cabaña para pasar la noche el día de hoy. Estamos en Cabañas Alma Serrana y pues es una excelente opción si vienen ustedes, porque las habitaciones pues son muy cómodas, tienen mucha privacidad, es un ambiente bastante agradable. Hablo ahorita, les hacemos la prueba del colchón para ver qué tal. Me voy a matar, te voy a matar, uy, uy, uy. Y bueno amigos, vamos a caminar por estas cabañas y pues aquí vemos las habitaciones, que son con baño compartido, 350 pesos la noche. Es un buen lugar, bastante bonito. Este lado podemos ver un lugar para apreciar los atardeceres, un balconcito. Uf, esto ya más tardecito se ve hermoso, las nubes se ven como están. Entonces pues bueno, vamos ahora sí rumbo a lo que venimos, a conocer este bonito pueblo de San José del Pacífico. Entonces, pues bueno, vamos, vamos, vamos. Los bosques y los climas fríos predominan en San José del Pacífico, por eso es uno de los lugares favoritos de visitantes y viajeros nacionales y extranjeros. En este lugar se pueden realizar largas caminatas, trekking y convivir con la naturaleza, estar frente a frente con la madre tierra, la cual nos da muchísimas cosas. En estos momentos yo estoy realizando una caminata pues para convivir y llenarme de ese aire puro, de esa buena vibra que nos regalan estos espacios llenos de vida, llenos pues de buena vibra, de árboles, de flora y de unas montañas hermosas que se pueden apreciar. La verdad es que no sé ni cómo explicarlo. Yo creo que los pequeños momentos como estos son los que nos van a sacar una sonrisa en un futuro. Hay que apreciar pues estos momentitos en los cuales nos sentimos felices, no tenemos preocupaciones. Y lo digo porque a estos lugares vienes a desestresarte, vienes a respirar oxígeno puro, aire limpio. Y qué mejor que esta comunidad enclavada en la Sierra Sur de Oaxaca. 139 kilómetros aproximadamente separan la capital del estado de Oaxaca y esta comunidad de San José del Pacífico, un punto medio entre la costa y valles centrales. Entonces, wow, qué hermoso es este lugar, qué bonito pues es recorrer estos espacios llenos de vida. Y pues así es amigos, esto es San José del Pacífico, es una de las muchas actividades que podemos realizar. Thank you.
También algo interesante es que el 65% del reino fungi lo podemos encontrar aquí en San José del Pacífico. Imagínense lo abundante que es en estos bosques. Wow, se puede encontrar bastante diversidad. Es uno de los lugares favoritos de biólogos, de químicos, de personas que se dedican pues a estudiar estas cosas, porque aquí hay una inmensa variedad y pueden encontrar todo tipo de cosas. Entonces, muy bonito, la verdad me encantó. Amigos, qué bonita caminata estamos teniendo. Y pues ahora toca el turno de los atardeceres. Pues bueno, ya van a dar las 6, así que vamos a apresurarnos para ver pues esta lluvia de nubes. Este color rojizo, anaranjado, wow. En estos momentos estamos apreciando el bonito atardecer. Un dato bastante interesante y bastante pues chévere es que la Secretaría de Turismo catalogó a San José del Pacífico como uno de los mejores destinos para apreciar los atardeceres. Es decir, San José del Pacífico cuenta con los mejores atardeceres de todo México. Por eso es un destino bastante pues obligado a venir como viajero. Entonces pues les voy a mostrar pues estos bonitos atardeceres. Chéquense qué belleza. Son cosas que al menos no podemos ver todos los días, y el día que las vemos, créanme que da un sentimiento de pues de alegría. Guau, amigos, tienen que venir para vivirlo ustedes mismos. Y guau, chéquense qué belleza. Oh, Dios. Amigos, ya estamos aquí a punto de entrar al temazcal. El temazcal es un baño de vapor, el cual es utilizado hace milenios por la cultura de todo Mesoamérica, con fines terapéuticos, higiénicos y de rituales. La palabra temazcal viene del náhuatl y significa temazcali, que en sí significa, y su vocablo es casa de vapor. Esto nos dicen que nos va a ayudar a salir renovados, con una energía más positiva. Vamos a salir con una vibra diferente y nos va a ayudar muchísimo. El temazcal está muy interesante porque, bueno, les voy a mostrar. Chéquense qué tal. Tiene una forma de un domo. Esto se dice porque se dice que al entrar vamos a entrar a...
al vientre de la madre tierra y vamos a salir más renovados. Y por ejemplo aquí tenemos las rocas, las hierbas que pues van a hacer esa experiencia muy muy buena. Entonces pues bastante chévere, me emociona bastante y pues es una experiencia muy muy linda. De salir del Temazcal, es una experiencia única en verdad. En ese tiempo que estuve ahí, créanme que experimenté varias cosas, las piedras calientes y lanzarle agua a las piedras calientes para que saliera el vapor. Ese vapor, créanme que se metió a mis poros, entró. Esa agua que le estaba echando era té de hierbas. Y la verdad salí y sentí una energía diferente, me sentí más limpio y recargado. Es verdad que esto sí te ayuda mucho, sí es algo muy, muy espiritual. Yo creo que es una conexión entre el cuerpo, la naturaleza y el espíritu. Entonces, de verdad que es una experiencia única y muy buena. Bueno, les quiero contar mi experiencia. Al entrar nos dijeron que este temazcal en forma de domo simboliza el vientre de la madre tierra. Cuando entramos ahí debe de estar oscuro porque eso hace mención y refleja que volvemos a entrar al vientre. Es un decir para entrar y volver a nacer cuando salimos. Y la verdad es que sí sentí eso, sentí una experiencia pues única. Los poros se abren y entran estos vapores de las hierbas que contienen, y al salir nos echan un balde de agua fría para cerrar los poros. Y wow, sí confirmo que es una ceremonia de conexión, como lo dije, entre el espíritu, el cuerpo y la naturaleza. Ahora estamos aquí en las cabañas. Hay una pizzería. Ahora sí que hacen pizza rústica, pizza artesanal. Esta pizzería se llama Almacén. Y pues igual está en estas cabañas. Y les voy a mostrar unas tomas de cómo es que se hace esta pizza. Demasiado rico. Y pues bueno, ahorita la vamos a disfrutar después de una sesión de temazcal. Y uff, amigos, de maravilla, de maravilla, de maravilla. Se los recomiendo cuando vengan.
Himalaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si no los hubiera visto, no fueran causa de mi penar. Pues ya amaneció, muy buenos días tengan. Ayer fue una experiencia maravillosa, en serio, el temazcal de noche con la luna llena. Nos comentaban que el temazcal, cuando lo hacen en la noche, cuando hay luna llena, se siente se vive de una manera diferente, como que las energías son más fuertes y más, pues se vive de una manera muy, muy, muy profunda. Y aquí les voy a mostrar dónde fue la ceremonia ayer del temazcal. De este lado fue. ¿Y qué tal? ¡Wow! Pues muy chévere, ¿no? Muchísimas gracias, pues, Alma Cabañas, Alma Serrana y a la pizzería que está aquí. Súper recomendado cuando vengan. Se los recomiendo rotundamente. Van a poder vivir esta experiencia del temazcal, si es que así lo desean. Una pizza rústica. Y pues, cuando vengan, ya saben. Bueno, ahora vamos a desayunar, vamos a seguir, pues, caminando por estas calles, seguir puebleando, seguir oaxaqueando. Y, pues, el balance de mi primer día aquí, lo que fue ayer, fue, wow, maravilloso. El conectar con la naturaleza, con la madre tierra, la ceremonia del temazcal, caminar por las calles de esta población, muy recomendado. Tú como viajero, cuando, pues, vayas rumbo a, por ejemplo, a Zipolite, a Pochutla, esta es una parada obligada. O igual específicamente venir aquí, pues sí, se lo recomiendo bastante. Pues ahora estamos caminando por las calles del bello San José del Pacífico. Chéquense qué, pues, qué belleza. Qué belleza. Aquí vemos el transporte, mototaxi, que aquí pues se usa mucho porque es una manera más fácil de llegar, como son subidas, entonces la gente lo ocupa mucho. Y bueno, amigos, aquí a mis espaldas está la agencia municipal, está pues la biblioteca pública y los bienes comunales, pues, de San José del Pacífico. Algo bastante, pues, interesante que deben de saber es que San José del Pacífico se rige con los usos y costumbres. Es por eso que el uso de hongos alucinógenos es aquí 100% permitido. Es uno de esos lugares donde no hay tabús en ese aspecto. Y es porque la gente de aquí lo considera muy profundo, muy importante para su cultura. Bueno, amigos, como dato interesante, bueno, la pequeña localidad de San José del Pacífico no era conocida hasta los años 60 y 70, ya que fue cuando los hippies empezaron a llegar y a voltear a este lugar, ya que en este lugar, pues ellos querían probar la experiencia de los hongos alucinógenos, esas plantas las cuales aquí se ocupan para la medicina, para rituales. Entonces fue que se empezó a popularizar por los viajeros. Antes solamente era un paso para ir rumbo a la playa, ya sea Pochutla, pero después se volvió una parada obligada para, pues, viajeros, para estar aquí una noche, conocer este bonito lugar, que es un lugar pequeño pero muy acogedor. La población aproximadamente de habitantes aquí son 700 personas. Entonces, pues, vemos que es un lugar, pues, bastante acogedor. Entonces todos se conocen entre sí y está bastante, bastante chévere. Igual, un dato interesante que pude averiguar de este lugar es que la primera persona que llegó aquí, a este pueblo, fue Jumenecindo Aguilar. Y esta persona era oriunda del municipio de San Mateo Río Hondo. Entonces, pues, muy interesante. Y en estos momentos estoy, pues, viendo a las artesanías que venden aquí en San José del Pacífico. Y pues vamos a comprar un recuerdito, ¿no? Y pues vamos a checar, vamos a ver su trabajo.
Hola, muy buenos días. ¿Qué precio tienen estas? 25. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se tardan en hacerlo? ¿Dos horas? Oh, entiendo. Y ya, por ejemplo, todo ese... ¿Ese qué precio tiene? Este vale 550. ¿De qué material son? Lana de borrego, perfecto. Es muy importante que cuando vayamos a una comunidad apoyemos al comercio local. Entonces, pues excelentes artesanías de lana nos comentaban. Y pues, excelente. Amigos, y en estos momentos estoy en uno de los puntos con las mejores vistas de todo San José del Pacífico. Aquí podemos ver las montañas en su esplendor, los bonitos atardeceres. San José del Pacífico, como me comentaban, que su nombre se debe a que el santo patrón de esta comunidad es San José. Por eso el San José y Pacífico, porque aquí me comentan que pues en las tardes, en los atardeceres, el reflejo del sol permite ver el océano Pacífico. Es bastante interesante porque el nombre de este lugar, de esta población. Anteriormente igual me comentaban que el nombre de esta población era San José de las Flores. Esto porque en las sierras abunda pues la flor, los bosques. Entonces comúnmente van a encontrar muchos pueblos con esta parte de las flores. ¿Por qué? Porque como les comenté, abunda la flora. Entonces pues bastante interesante, ¿no? Aquí me estaban comentando que la fiesta patronal, los días de fiesta y júbilo, son del 16 al 20 de marzo. Me comentan que aquí hay una bonita tradición de adornar con arcos las calles para anunciar que hay fiesta. Que el 17 de marzo se realiza la calenda y el convite floral. Para los que no saben qué es una calenda, es un recorrido en los cuales pues, los pobladores de una comunidad le rinden ofrenda a su santo patrón, en este caso San José. Hombres, mujeres, con música de banda, sones, jarabes, hacen un recorrido para anunciar que ya se acerca la fiesta patronal, y esto con música de banda, con jarabes, sones y chilenas tradicionales de Oaxaca. Bastante interesante. Ya el mero día de fiesta es el 19 de marzo, así que pues el próximo año o este año no duden en venir a visitar cuando son los días de fiesta, porque igual pues se respira un ambiente de júbilo, de alegría, porque hay bailes, hay eventos bastante bonitos. Entonces, ¿cómo ven, amigos? Y pues aquí les comparto esta bonita vista, esta bonita panorama. Y bueno, ya aprovechando que estoy aquí justamente enfrente, me volví fanático de este restaurante Terraza Café. Me volví fanático y pues bueno, vamos a desayunar igual. Está bien chévere porque aquí hay un bar, un bar Sanjo, y para las personas que les gusta pues tomar unos tragos, pues aquí es una excelente opción. Y pues bueno, vamos a entrar porque se los recomiendo cuando vengan. Yo personalmente les digo que es un lugar bastante recomendable, amigos. Pues bueno, vamos a desayunar. Aquí les voy a dejar el número por si quieren contactarse con este lugar. Y... Hola, buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días. Con permiso. Ya llegué otra vez. Quedé fascinado con el desayuno de ayer, ¿eh? Sí. ¿Qué me recomiendas? ¿Unos waffles? ¿Unos waffles? Va. ¿Vale? Y un café, ¿no? ¿Un café de olla? Pues ya pedí unos waffles y un café de olla, entonces... ¿cuál es tu nombre, amigo? Jesús. Una pregunta, ¿por qué la gente debería de venir aquí a San José del Pacífico? Yo creo que siempre hay que tener un espacio para desconectarse de todo lo que estamos habitualmente acostumbrados. San José te permite eso, una conexión diferente a lo que estamos acostumbrados. Un espacio para que puedas sanar el cuerpo, la mente, el alma, y sobre todo un lugar de descanso, un lugar donde puedes disfrutar de, gastronomía, culturas, tradiciones, artesanías, atardeceres hermosos, un clima
bastante agradable. Muy agradable. Sí. Y pues son infinidades de cosas las personas deberían ver para elegir este lugar al momento de planear sus vacaciones. Excelente, pues muchísimas gracias, vale, Jesús. Un gusto y muy, muy rica la comida de aquí, ¿eh? Gracias. De igual forma, en este lugar, ayer estaba checando unas cosillas bien interesantes que se las quiero compartir. Hay unos cuadros en exhibición bien padres y me comentaba que era del nieto de María Sabina. Imagínense, amigos, son figuras, son cuadros que es un arte, la verdad. Y pues aquí podemos apreciar estos cuadros que simbolizan todo ese tipo de, pues, de la espiritualidad, encontrarse con, pues, el cuerpo y el alma y la naturaleza, amigos. Miren, chéquense. Oh, no, Dios mío. Excelente, el chamán. Autor René Alvarado Martínez. Y esto está bien padre porque estas piezas están a la venta. Así que, pues, si tú gustas, ya sabes que aquí puedes, pues, ver estos bonitos cuadros. Y, pues, visitar este lugar, ¿no? Pues, bueno, ya pedí unos waffles. Y ahora sí, amigos, a comer, se ha dicho. Y bueno, viajeros, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho y te hayan dado ganas de vivir esto por cuenta propia. La verdad es que esta experiencia que viví fue bastante, bastante, bastante maravillosa. Aquí se vive de una manera diferente. Vienes a despejarte, vienes a conectar contigo mismo. Estas caminatas en los bosques, estos temazcal, esta naturaleza es una experiencia única. Así que si tú nos ves de otro estado, de otro país, te invito a que vengas. Que vengas, no te vas a arrepentir. Y bueno, me gustaría mucho que me apoyaras compartiendo este video, dale like y pues suscríbete al canal. A los creadores de contenido les ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal, pues para seguir haciendo este tipo de videos. Entonces, les deseo una bonita tarde. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.